El camino que conduce al monasterio de los carmelitas atraviesa la colonia alemana y nuevos barrios bordeados por bosques de pino. El monasterio se yergue sobre el promontorio del Monte Carmel, que se proyecta sobre el mar. Al lado está el edificio de Stella Maris, con su faro. El monasterio pertenece a la orden de los monjes carmelitas, que tomaron su nombre del Carmel y cuyo patrón es el profeta Elías. El escudo de armas de la orden, con las eternas palabras de Elías, se halla grabado sobre la entrada principal. En el salón principal hay unos cuantos escalones que conducen a una pequeña cueva vinculada con el profeta Elías y su discípulo Eliseo. Sobre la cueva, una estatua de mármol adornada con muchas joyas es denominada Nuestra Señora del Monte Carmel. La cúpula está decorada con pinturas alusivas a los acontecimientos de la vida de Elías y Eliseo, y con citas bíblicas en latín concernientes al Carmel. Tu cabeza encima de ti, como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura. Una pequeña colección de antigüedades se conserva en un cuarto cerca de la entrada del monasterio. También son exhibidas aquí las conchas púrpuras de mar, comúnmente encontradas en la bahía de Haifa. En la antigüedad, esta bahía era famosa por su producción de tinturas purpúreas.